papi.
E se ne mantengo nelle vuelta. Yeah.
Ahora me la puerta, mami. Siéntate, siéntate. Pero siéntate, siéntate. Eso es lo que me están siempre saliendo. ¿Sabes por qué lo pongo diferente? La rica shakta. Descendiente de... ¿Hasta dónde siento más sin...? Especialmente no hice nada una semana. Ya ves, Doris, lo que haces. Gracias. ¿Me quedé acá? Mire, eso es el... ¿Dónde está? Se agarra y coge moya, elegante, y una más que paga se mi tía Juliana. Gracias.
¿Ya lo votó? Sí. Un vale, tres. ¿A qué te lo acabo de decir? Chola, ya casi. Le gusta a mi figura, está en el barrio Chopimarca, Paca, residencia de la señora Maruja Camarena, familia. Si vas a grabar, graba bonito también, ¿ah? ¿Eh? No vas a estar grabando, no sé, de espalda está grabando. Como el brazo graba la cocinera, Yanet. Lo más práctico es
Camarera, ¿cómo te va a decir así? Y dicho, camarera. Ah,
Oye, ¿eso es para que pases por toda la vuelta? Eso es para o si no, de una vez te traeré mi caña, pues, así, entero. Todos y cada uno de ustedes, a nombre de mi esposa Maruja Camarena, que es la presidenta de nuestro barrio, quedo eternamente agradecido, pero sin antes dar gracias a nuestro Señor, a Dios Padre y a nuestro Señor Ánimas de Paca, y también darle un abrazo eterno y un beso enorme a mi linda madre que está en el cielo, a mi hermano Rodi y a mi hermana Jenny. Solo para decirles, socios, así como estamos acá hoy día juntos, unidos, en su casa de mi padre, don Ernesto Luis Pobres, y su digna esposa, que en paz descanse, Juliana Rivera Refulio, y en nombre de la presidenta, quiero que todos ustedes estemos juntos desde hoy hasta el día 6 para compartir los 3 días de banda, los 2 días de orquesta. Señores, mañana la misa es a las 11 de la mañana. El desayuno va a ser acá mismo y por favor quiero que estemos todos juntos. No me gustaría estar subiendo a la plaza, dando una vuelta o para el desayuno solo venir 4 o 5 personas. No, señores, se trata del barrio. No se trata esta fiesta de la señora presidenta ni de una pequeña familia. Somos de todo el barrio. Acá no interesa muchas veces. Yo soy del barrio del 15 de junio, 20 de mayo, no. Todos los paisanos, los hermanos del pueblo paqueño somos uno. Familia. Familia, y queremos compartir todos. Entonces les pido, señores, por favor, acompáñenme en estos 5 días de fiesta, estar todos juntos unidos. Así como el tío Raúl, mira, se han venido faltando 2 días desde Lima, como mi tío Bernardo, y quiero a toda la familia del Centro Unión Chaupimarca estar juntos. Y acá nos vamos a pasar a la plaza como costumbre, y mañana estamos en la misa a las 11 de la mañana, pero sin antes de eso, el desayuno va a ser a las 9 de la mañana acá. Por favor, los quiero ver a todos. Acá el Kofi está filmando y el que no viene va a pagar la multa. ¿Está bien? Entonces, si algo quiere decir mi esposa, que aprenda a hablar. ¡Algo! ¿Cómo me ha enamorado? ¿Ya? Señores, gracias. Gracias a todos mis primos, mis tíos, mis tías. ¡Quiero la Maruja! A todos, la familia, gracias. A todos. Entonces va a dar unas cuantas palabras a mi esposa para poder disfrutar un pequeño tema acá en la casa de mi padre. Y luego nos vamos a la plaza. ¡Ya, quiero su esposa! ¡El micro! A ver, ya de una vez, mucha hora. Bien, buenas noches, señores socios del barrio Chaupimarca. Quedo eternamente agradecidos con todos ustedes por haber acá, como de costumbre, ¿no?, en el charteo. Y ahora nos pasamos a la plaza a seguir bailando con la banda. Y también a invitarles, mañana va a ser el desayuno acá en la casa de mi suegra y la misa va a ser a las 11 de la mañana, así como mencionó mi esposo, ¿no? Y verles a todos ustedes hasta que acabe la fiesta, así tanto en la banda como en la orquesta también. Esta fiesta es del barrio, de todos nosotros, acá sea de abajo, del centro, de arriba, de todos. Somos una familia, todos, y quiero verles a todos ustedes, familiares. Muchas gracias. Pues solo para recordarles, socios, que la misa también de la orquesta, en el programa indica las 11 de la mañana, pero por motivos de a veces ya fuerzas mayores, digamos, se está separado para las 10 de la mañana.
y por favor, también estemos presentes mañana y el día lunes. Socios, entonces, por favor, banda, acá quiere hablar un rato el señor Segarra, al señor Paolo Camarena. Mi estimado, que es uno de los socios. Bueno, familia, con todo, muy buenas noches. Con todo, familia, un agrado de verlos a todos, ¿no? Lo que siempre recalcarlos, que en cada fiesta de esta temporada de Chaupimarca, el Chateo es para conversar, dialogar, unos temas maravillosos, donde lo cual nosotros, como siempre, estamos mejorándonos, donde lo cual, que ahorita todos los varones, el Chateo es para conversar, dialogar, donde ahorita el toril, todos los varones, tú tienes que recalcar que tiene que andar con su ponchito, que para eso se hace la chateada. Ya, no, la chateada no se trata de ya nos vamos, no, tienes que tratar de, también de dialogar. Ever, por sí, favor, todas esas cositas. Justamente. Ya, de las cotas, todas esas cosas, que por favor, no es necesario que estar pidiendo, que uno mismo se tiene que acercar, todas esas cosas. Para eso se hace chateo, que ya nos vamos, porque entonces te quieres ir rápido. Muy bien, quizás a veces la emoción los embarga. Y yo creo que sí tiene razón acá, Paolo. Y efectivamente, señores, como ya sabemos. Yo creo que este barrio está realzándose, como conversamos en un día con el tío Raúl, con Paolo y con el tío Gilmer Mesa, que dijo, el barrio siempre nos hemos mantenido, varias veces hemos estado un poco abajo, pero ahora yo creo que ya está bien consolidado y ya creo que somos como 8 socios exclusivamente, que ya somos quienes vamos a colaborar para nuestro barrio, pase quien pase. Hablando del Turil, tenemos 10 presentes donados por sus hijas de acá, de la señora Beatriz Vélez, que van a regalar poncho, manta y sombrero para las 10 primeras parejas que estén bien uniformados. Si no tengo pareja. ¿Ya? Si la Tania no tiene pareja, llegará el Kimi. Entonces, eso significa que tiene que estar con su poncho, su sombrero, su manta, la pareja y su caliente. ¿Pero a qué hora? ¿La hora? 4:30 de la mañana es el Turil. Muy tarde. ¿Ya? No, es que también la banda está haciendo un esfuerzo enorme de acompañarnos hasta las 6 de la tarde. Luego va a reemplazar otro porque, como saben, normalmente ellos trabajan 12 horas y van a hacer un esfuerzo. Y eso por la caridad, por la estima que nosotros siempre compartimos con ellos. Entonces, señores, como dijo Paolo, no queremos estar tocándole la puerta para sus colaboraciones, que ya saben, no vamos a ir a darle recibo. Solo sabemos, ya creo que somos personas mayores y adultos, y queremos que nuestra fiesta y nuestro barrio reflote mucho más. Gracias a todos, señores, y por favor, a disfrutar, se ha dicho. ¿Está bien? Mira, acá también mi prima, la Neida Leiva Luis, se hace presente con 500 nuevos soles para nuestro barrio de Unión Chaupimarca. ¡Una viva, por favor! Ahora sí, tócase un Santiago y una guailijía, por favor. We'll be right back.
Por favor, antes que me olvide, recién, a veces, en realidad a veces la emoción me embarga verlos tantos a ustedes. Solo para indicarles, señores, también que el día 5 y 6 está regalando la orquesta el señor Raúl Camarena Bengolea y su esposa Felicita, su hermana Victoria Camarena y nieto Joel Carrillo. Acá está Elba Martín, su yerno, su hija del señor Raúl. Y también para hacerles conocer, el primero y el segundo día va a estar la orquesta, la Sinfonía Jaujina. Y el 6 también están regalando los intergalácticos egresados de Perú por parte de ellos. Obviamente, mis sinceras felicitaciones al tío Raúl, ya se fue, pero yo creo que están acá sus hijos, su yerno, y por favor se les pide que el 6 y el 5 también bailemos la tunatada todos. Siempre hay una oportunidad de empezar. Señores, por favor, quiero que estén todos también en la orquesta. Eso indica que el día 6 nuestro barrio va a estar con dos orquestas. Gracias a la colaboración de ellos. ¿Ya? ¡Bravo! ¡Sí! Ya, entonces, señores, ahora sí nos vamos a la plaza, por favor. We'll be right back.
Thank you.
Thank you.
¡Vamos!